Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes a haber impulsado con unos amigos más para hacer este cambiatón? Bueno, la verdad me siento satisfecho por la acogida. Este es el segundo cambiatón que se está haciendo acá en la ciudad de Tacna. Y bueno, hemos congregado albergar un montón de personas, entre ellos niños, mujeres, adultos. Y este es el resultado, ¿no? Nosotros tenemos la idea de poder hacer que las personas puedan completar su álbum de la manera más fácil y sencilla, que es como cuando nosotros de niños vivíamos, ¿no? De estar intercambiando, yendo de un lugar para otro, con los amigos. Y ese es el fin, ¿no? De haber también creado un grupo en Facebook y que haya tenido bastante respuesta en lo que es personas de acá de Tacna, de Arequipa, Moquegua, Hilo, inclusive personas de Hilo. Perdón, de Lima. Entonces, estamos alcanzando a tener bastante éxito, se podría decir, ¿no? Porque igual estamos a puertas del Mundial, ya falta prácticamente un mes y medio, dos meses. Y el álbum, a pesar de sus problemas que hay acá, de la escasez y todo eso, estamos viendo la manera de conseguir las figuras, ¿no? Y bueno, ahora también estoy yo acá también intercambiando mis figuras. Igual con éxito, ya me falta poco para llenar mi álbum, tengo cuatro álbumes. Y bueno, esperar, ¿no? Igual que siga yendo más personas, ser el anfitrión prácticamente, porque somos acá como cuatro personas que estamos a cargo del grupo. Y nada, ¿no? Simplemente hacer esto con mucho cariño para toda la gente que, bueno, ha aceptado también la invitación del evento que se ha hecho el día de hoy, ¿no? No hay nada que envidiar de otras ciudades, acá también se ha hecho una buena reunión. Acá en Tacna yo creo que la gente está viviendo bastante el furor del Mundial, estamos viviendo ahorita una fiesta prácticamente y me gusta, inclusive en el evento invité a las personas para que puedan venir con su camiseta de repente, ¿no? Y hay personas que han venido, inclusive yo también he venido con el gorrito de Perú y esa es la idea, ¿no? Acá Tacna no tiene nada que envidiarse con otras ciudades porque igual, bueno, el Perú es uno y todos estamos ahí metidos con lo que es la selección, el Mundial, después de 36 años, o sea, yo me siento prácticamente un niño como si tuviera 10, entonces ahí estamos, ¿no? Viviendo toda esta fiebre. Buenas amigos, para el programa de televisión Antifama, ¿qué álbum estás llenando? Los dos, Tres Reyes y Panini. Tres Reyes y Panini. ¿Cuántas te faltan? De Panini ya está completo y de Tres Reyes me faltan unas cromadas, unas 10. ¿Qué álbum estás llenando? Panini. ¿Ah? El Panini. El Panini. ¿Cuántas te faltan? 39. ¿39? ¿Hoy día has podido intercambiar? Sí, una 10. ¿Sí? ¿Has venido temprano? No, hace 10 minutos. ¿Sí? ¿Algún revendedor te ha tentado? Cambiarlo. ¿Qué álbum están llenando? Panini. ¿Panini? Sí. ¿El álbum oficial? Claro. ¿Y han podido intercambiar? Sí, ya hemos cambiado como unas 5 personas ya. ¿5 personas? Ya, bacán. ¿Has podido conseguir paquetón, figuritas? Yo me compré en Chile, acá no. Claro, en Chile están botados. Sí, aquí no están. La verdad, en el centro sí. Tú vas a un kiosco y estás en el mismo encuentro. En todo el centro, ahí puedes encontrar los palos. Acá justamente estos especialmente te ayudan para intercambiar, más que nada para poder hablar también. ¿Los dos están compartiendo el álbum? Claro, es un solo álbum. Ya, es un solo álbum. Perfecto. Buenas, disculpa, por un programa de televisión. ¿Qué álbum están llenando ustedes? Panini. ¿Panini? ¿Cuántas les faltan? A mí ya me falta una nomás. Ah, ¿te falta una? Una nomás. ¿Tienes todas las cromos? Todas las cromos las tengo. ¡Ah, su! A mí me faltan varias. ¿Te faltan varias? Pero estoy con fe que voy a encontrar. ¿Les ha ido bien hoy día? Sí, miren. En mi colegio venden en la hora de salida. Ah, está así. Encontré a mi favorito que es Paolo Guerrero. Paolo Guerrero. ¿Cuántas te faltan? Bueno, yo ya sé ya, pero ¿cuántas te faltan? ¡Ah, su! ¡Ah, no! Se parece catálogo. Tres Reyes. Tres Reyes. Wow, hoy ya no han podido intercambiar bastante. No. ¿No? Ah, ya, perfecto. O sea, toda la cosa así tranquilamente, ¿no? Sí, tranquilo, ¿no? ¿Llegaron temprano ustedes? No, recién estamos un poquito tarde. Sí.
Bueno, mucha suerte, porque para llenarte a meter leyes ahora es, ¿no?, una chambaza. Sí, de hecho. Listo. Gracias. Hola, amigo. Buen programa de televisión. ¿Qué tal? ¿De qué álbum estás haciendo? Panini. ¿Has tenido problemas en conseguir paquetón? No mucho. Bacán. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y qué te parece este cambiatón? Buen aporte, ¿no? Sí, ayuda mucho a los coleccionistas. Oye, ¿cuántas has intercambiado? Algo de 20, ya más o menos. ¿Te parece un buen aporte, no? Que hayan cambiado en esa cabida. Claro, te cambian de venta. La muy aparte del Panini, el Reyes, y el Gol también, el Gol, el que es una voz. Ya lo llené, ya. Ya lo llenaste, ya. Chuta, bien, ¿ah? ¿Eh? Ahora el Gol es más bravazo. Chuta, ya. ¿Y qué te parece estos eventos de cambia todo? ¿Sí, no? La primera vez que este tipo de eventos. Sí, yo también. Hubiera sido chévere, ¿no? De chivolo. Claro. Ahora, ahora se hace más fácil para ir a jugar. It's the motherfucking D.R.E. Dr. Dre, motherfucker. You know I'm mobbing with the D.O.G. Straight off the fucking streets of CPT. King up the beach, you ride to him in your fleet. Whoop, the field rolling on dubs. How you feel? Whoop-de-whoop, nigga, what? Dre and Snoop chronic down in the line. With Doc in the back, sipping on yak. ¿Habrá más cambiatones o...? Claro que sí. Nosotros pensamos hacer cinco cambiatones, ¿no? Igual mientras se vaya estableciendo las ventas del álbum Panini, que es una de las más difíciles porque llegan acá... Lamentablemente Tacna solamente tiene dos tiendas oficiales, o tres, ¿no? Que es Rexol, Maestro, Plaza Dea y también el Grifo Pexa. Son cuatro, ¿no?, a comparación de Lima, que tiene prácticamente todas las tiendas. Entonces, al llegar acá, las figuras en una hora ya no tienes nada. Y eso hace que nosotros también nos estanquemos en lo que son, pues, ¿no?, las compras y todo eso. Por eso pensamos hacer cinco por parte del grupo oficial del Facebook y seguir dándole, ¿no? Porque igual, bueno, falta todavía para el Mundial y de hecho que mientras más pase ya el tiempo, todo se vaya estableciendo la venta de las figuras. Nosotros hemos ahora actualizado la página. Anteriormente se llamaba Intercambio de Figuritas Panini y Tres Reyes. En este caso era Navarrete, pero ahora lo hemos modificado con Intercambio Figuritas Panini, Tres Reyes y el álbum de Gold Publications, que es una editora de un álbum que ha sacado, que también no tiene nada que envidiar a otros álbumes, tiene buenas impresiones en las figuras, viene un póster de regalo en la parte del medio que mide alrededor de un metro, es muy bonito, es reversible, tiene ambas figuras de equipos de Brasil, Argentina, Perú, y en el otro lado tiene la de Perú exclusivamente, ¿no? Entonces pueden buscarnos en la página del Facebook, que es un grupo como Intercambio de Figuritas Panini, Tres Reyes, Gold Publications. We'll be right back.